Son como 17 personas, son todos uruguayos. Bueno, Gladys Fiorimonte, que es una gran actriz argentina, está en Por Siempre Joven, está estupenda. Esta chica es un sacrificio que la gente tiene que valorar, porque se viene desde Córdoba, de Carlos Paz, el único de descanso no toma avión porque le tiene miedo, así que viene en auto. Después toma el buquebús, llega a Tres Cruces, se cambia de ómnibus, vuelve acá. Es una locura, todo por estar al lado tuyo, ¿te das cuenta? No, todo por estar en Punta del Este, porque es la verdad que un airecito, una bocanada de Punta del Este es siempre vale la pena, es divino. ¿Sabes que cuando uno tiene el don de poder hacer reír, ¿no? Que es algo tan necesario, porque la risa cura todo. En un momento que hace tanta falta reírse, si uno lo retasea y no, este año no, estoy privando a un montón de gente que se divierta, que se cure de cosas, que se sane o que pueda tomar distancia para pasar mejor la vida, ¿no? ¿Cómo va, señora? ¿Todo bien? Muy bien, allá vamos a saludar. ¿Cómo va? Está bien, cantando bien, viejito. ¡Dice qué bonito! Le voy a dar un piquito, por ahí la última vez que me ve. ¿Cómo está? Bueno, en realidad, desde los 18 años que soy modelo de pasarela y además de gráfica. Y bueno, cuando salí Chicas Baby en el 2011, que tuvo una buena repercusión, pero a nivel nacional, me surgió hacer una ficción en tanda con Dieguito del Grossi y además teatro con Luis Orpi. Y bueno, recién este año Alfredito Leirós me convocó para 5 de sus espectáculos con Persia Vale, Álvaro Navia, Gladys Florimonte, Sebastián Almada. Y bueno, la verdad me sorprendió, pero tuve que hacer un curso intensivo de teatro y retomar baile con Fede Lynch, que también por suerte me está dando una mano enorme porque hace muchos años que no bailo. Entonces, bueno, nada, a full, estamos a full. Hola. Lucía. ¿Cómo te va? ¿Cómo está, querida? Ah, estás en la chat. Ah, perfecto. Me imagino. Sí. Sí, perfecto. No, acá estoy con una periodista de canal. No, nada que... No, te juro que nada que ver. Quisiera hablar con Pepe. ¿Está por ahí? Pepe, Pepito. ¿Quién va a ser? Tu amigo del alma, Carlitos Parcia Vale. Tú. ¿Cómo que yo nunca fui del frente? Por favor. Vos porque no venís a tomar el té a casa todo el tiempo que tengo el Che Guevara puesto en la tetera. No. Cuando se va pongo la reina Isabel en Inglaterra. Sí. Te mando un beso muy grande. La tuya también. No hace falta que me lo diga. Que te regalo. Ah, vos. Anda. Mi edad es que tengo 260 años. Estoy espléndido. Me he dado cuenta que lo mejor es agregarse años. Hay gente tan estúpida que por ahí tiene 58 y te dice 56. 2 años me cago en la diferencia. Yo les paso el dato. Hay que agregarse, pero mucho. No 20, 30, 200. Quédate en 280. Si no te dicen qué bien que estás, es un hijo de puta.